Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos. Para los que no me conozcáis, soy Pepa Loss, soy postdoc aquí en el IMDA, en el grupo de Jorge y Fiona. Y bueno, os voy a presentar un poquito del trabajo que he hecho durante dos años en el Instituto Freshwater Ecology and Inland Fisheries en Alemania, ya que me dieron una Marie Curie y he estado dos años ahí, aunque hice mi tesis aquí con Miquel Palmer y Beatriz. Y ahora he vuelto, estoy en el IMEDEA y quiero pues enseñaros un poquito de parte de los resultados que tuve durante estos dos años, lo que estoy haciendo y por qué estoy ahora en el grupo de macrófitos y no en el grupo de peces. Un poco la línea que estudio yo desde que inicié mi aventura en el mundo de la ciencia es estudiar los sistemas animales, los sistemas depredador-presa, como puede ser la caza o la pesca, que se caracterizan por ser socioecológicos, ya que el hombre actúa como depredador, y sobre todo estudiar sus respuestas adaptativas. Adaptativas en el sentido de que existe multitud de patrones de selección en diferentes traits, tanto en los peces como en los pescadores. Además, mi visión de la pesca o de la caza es de sistema complejo, ya que reúne varias de las características que caracterizan a los sistemas complejos. Gracias a entender los patrones de selectividad en estos sistemas, podemos hacer recomendaciones de gestión. Y mi caso de estudio para desarrollar modelos y teorías ecológicas es la pesca recreativa. Para que os hagáis una idea, esto es el patrón general de lo que determina la vulnerabilidad de un pez a ser capturado por el hombre, ¿no? Cuando actúa como depredador. Durante el principio de mi historia, digamos, en el mundo de la ciencia, me centré mucho en esta parte, cómo el arte de la pesca determina la vulnerabilidad de los peces a los pescadores. Durante mi tesis estuve evaluando cómo life history traits o características de los peces pueden determinar la vulnerabilidad de los peces a los pescadores. Conocemos que todos estos traits, reproducción, crecimiento, comportamiento, presentan una alta variabilidad en las poblaciones naturales, lo que son fuertes de selección. Y en esta presentación os hablará, pero de uno de los aspectos, que es los que determinan el encuentro entre peces y pescadores, o lo que estudiamos es los patrones de selectividad en el comportamiento espacial o movimiento. La idea de esta presentación salió en 2012, cuando con mi compañero Miquel Palmer y con mi compañero alemán Robert Arlinghaus nos preguntamos si la pesca y la caza, o en general estos sistemas depredador-presa socioecológicos, pueden generar patrones selectivos en el comportamiento espacial o en el movimiento de los pescadores. Para ello, lo que realizamos es una simulación donde movíamos peces con la variabilidad natural observada en las poblaciones, y la explotábamos siguiendo diferentes prototipos de movimiento de pescadores. Esto es nuestro escenario. Cada puntito son los puntos grises, los puntitos grises son peces, y lo explotábamos siguiendo, pues, el punto verde es un pescador que está en una posición fija, simulando la caza en una tienda de campaña, o simulando la pesca desde un espigón. Luego al pescador le dimos piernas y le permitimos moverse a lo largo del escenario, pero no le dimos la posibilidad de cruzarlo, simulando un lago. Luego al pescador le dimos un barco, pero el pescador se movía al azar, siguiendo un movimiento browniano. Y luego al pescador le dimos un movimiento, un tipo de movimiento que se conoce como los Levy Walks, que en teoría maximizan el encuentro entre depredadores y presas
cuando las presas están distribuidas homogéneamente. ¿Qué descubrimos? Todo esto está basado en simulaciones y descubrimos que efectivamente, simplemente por teoría, existe un patrón consistente de selección en contra de los individuos que se mueven más rápido. Sin embargo, la mayor conclusión que concluimos es que necesitamos datos empíricos y necesitamos aproximaciones basadas en movimiento, en ecología de movimiento en el campo. ¿Por qué ecología de movimiento? Porque el movimiento es lo que determina dónde están los peces y dónde están los pescadores. Y además determina el encuentro entre peces y pescadores. Pero requiere de aproximaciones socioecológicas complejas y además necesitan datos. Por estos motivos, aún existe un número limitado de estudios que comparen el movimiento de peces y pescadores y puedan testar la hipótesis de si existe algún tipo de selección tanto de peces de los pescadores a los peces como de los peces a los pescadores. Hoy en día, gracias a la telemetría, tenemos las herramientas técnicas para ser capaces de seguir en alta resolución los peces en el sistema acuático. Además, existen herramientas estadísticas que no solo nos permiten extraer las trayectorias de los peces, sino incorporar el error de medida que tienen este tipo de datos que nos vienen de por ejemplo, el acoustic tracking. Y además, se están miniaturizando las cámaras y cada vez tenemos más disponibilidad con más tiempo de grabación para estudiar el comportamiento utilizando cámaras submarinas. Por tanto, los grandes objetivos de la presentación de hoy son, el primero es determinar si existe variabilidad en el movimiento de los peces en su medio natural. Y la segunda pregunta es determinar si existe una selección en contra de algún tipo de comportamiento. Siguiendo el mismo patrón, la segunda parte de la charla es sobre la variabilidad en el comportamiento espacial de los pescadores. Y con la pregunta de si el hombre, cuando actúa como depredador, está actuando de manera óptima para encontrar a las presas. Para el caso estudio que he evaluado, aquí podéis ver, bueno, este es el típico hábitat del Mediterráneo formado por arenas, no hay nada, pero de repente por la mañana aparece este pez, que es el raó, probablemente muchos lo conocéis, es un pequeño lábrido que vive enterrado durante la noche, pero durante el día pues sale y se mueve por dentro de su hábitat, que es este tipo de hábitat caracterizado por nada, bueno, arena, si lo comparamos con la Posidonia, por ejemplo, pero tiene un papel fundamental dentro del ecosistema. Y sobre todo nos sirve como un caso excepcional de caso de estudio, porque aquí en Baleares o en Mallorca, la gente se vuelve loca para ir a pescar este raho. Y por ese motivo, la Dirección General y bueno, el Gobierno ha establecido diferentes herramientas de gestión que nos permiten diseñar experimentos para testar preguntas ecológicas utilizando como caso estudio el raho y sus pescadores como sistema complejo adaptativo socioecológico que estudio. Me he centrado en una pesquera de raho. Esto es el Capen de Rocat, esto es Bahía Grande. Y si veis, en verde está la Posidonia, y si veis, hay una mancha muy grande de arena, que es muy conocida por los pescadores y es una de las grandes pesqueras de Palma, donde van todos los pescadores a pescar el raho. Además, una curiosidad es que como está rodeada de Posidonia y gracias al seguimiento de peces por marcado, sabemos que a nivel de adultos hay muy poca migración o inmigración. Además, hay una veda temporal que lo que induce es esto. Esto es el primer día de septiembre cuando se abre la veda. Todos estos puntitos de aquí, todos, son los pescadores que están pescando el raho en nuestra zona de estudio. Y esto es un recorte del diario, porque si la mayoría, bueno, probablemente conocéis la fiebre del raho, que la gente día uno de lo que ha inducido. Lo que ha inducido la veda es que la presión pesquera es 0,000 durante el año, hasta el día 1 de septiembre, que hay un gran boom, y luego baja también bastante rápido. Y se reduce la explotación a poco menos de 2 semanas, lo cual hace que el sistema sea muy, muy manejable, tanto a una escala temporal como espacial, para hacer preguntas relevantes.
En cuanto al movimiento, sabemos que el robot se mueve en un tipo de comportamiento que se llama home range. El home range es un área, ¿no? Es un movimiento que restringe su movimiento, su comportamiento dentro de un área y tiene unas consecuencias ecológicas y evolutivas muy importantes. Pero nosotros lo que queremos es hacer una aproximación mecanística al home range. Queremos hacer ecología del movimiento al home range y lo que queremos es caracterizar esta área con parámetros. Para caracterizar esta área con parámetros, nosotros sabemos que el área de home range procede de un movimiento. Y este movimiento, a diferencia de un random walk convencional, si miramos la utilización del espacio, este tipo induce que la utilización del espacio llega a una asíntota. Por ejemplo, aquí vemos un movimiento random, que bueno, lo que induciría es standard diffusion, este individuo saldría del escenario. En cambio, utilizando un caso específico de random walk sesgado, podemos modelar como un pez se está moviendo, pero no se mueve por todo el escenario, sino que siempre está ligado a un centro, a un punto que lo llamamos centro de home range, que puede también ser un refugio. Este modelo está caracterizado básicamente por tres parámetros. Uno es el radio, que es la extensión del home range. Otro viene determinado por el parámetro K, que es la exploración, cómo rápido explora el home range el individuo. Y un tercero, que es dónde está localizado el home range. Aquí, para visualizar un poco cómo es la variabilidad en el movimiento, aquí vemos dos individuos con el mismo radio, pero con una exploración más grande o más pequeña, lo que induce que este tiene una velocidad en general más alta de movimiento. En cambio, si cambiamos el radio y fijamos la exploración, este, al tener un radio más pequeño, pues ocupa menos espacio, lo que induce una velocidad más lenta. En general, aumentando el radio y aumentando la exploración, lo que tenemos es que nos aumenta la velocidad de natación del pez. Una vez tenemos nuestro modelo teórico, necesitamos datos, y lo que hicimos es diseñar un experimento de acoustic tracking. El acoustic tracking es... utilizamos unos receptores acústicos que los fondeamos formando un array dentro de nuestro sistema, e implantamos dentro de los peces un pequeño transmisor que emite una señal acústica a baja frecuencia, que no es detectable ni para el hombre ni para el pez, y nos permite ir recogiendo datos de presencia ausencia cuando el pez se va moviendo aquí dentro. Nosotros sabemos que, de datos previos, que el home range es muy pequeño y el pez siempre se está moviendo aquí dentro, no sale de nuestra array. Claro, pero nosotros estamos interesados en sacar o estimar los parámetros de nuestro biased random walk con estos datos. Y el problema es que no tenemos posiciones. Y para extraer los parámetros del modelo necesitamos posiciones. Entonces desarrollamos un state space model. Un state space model es un tipo de Hidden Markov Model, que son... lo que tenemos es una secuencia de posiciones no observadas, que son estas de aquí, que nos generan una secuencia temporal de detecciones. Estas detecciones, bueno, estas posiciones no observadas, vienen determinadas por el movimiento del pez y de los parámetros que queremos estimar. Y utilizando una relación entre distancia y probabilidad de detección, podemos, de nuestro patrón de detección, podemos estimar no solo las posiciones, sino los parámetros de movimiento. Hicimos muchas pruebas, con muchas simulaciones, para ver si funcionaba, y realmente el State Space Model nos permite estimar los parámetros de movimiento en este tipo de redes de receptores acústicos, que es, probablemente es uno de los métodos más utilizados para seguir peces en el medio acuático. Y lo que descubrimos es que, pues sí, efectivamente existe mucha variabilidad en cómo se mueven los peces, en cómo se mueve el robot. Para poner un ejemplo, vemos que el radio, existen individuos que tienen un home range con un radio de 60 metros, en cambio hay otros que tienen un radio de 600 metros. Es un orden de magnitud, nos cambia. ¿Y por qué es interesante el estudio del comportamiento? Porque se está viendo que el comportamiento
no es tan plástico como se pensaba. Existen patrones consistentes de comportamiento que se mantienen a lo largo del tiempo y de contexto, lo que determinan lo que en la jerga humana se conoce como personality traits, o sea, rasgos de personalidad. A mí no me gusta hablar de personalidad, hablamos de tipos de comportamiento. Un tipo de comportamiento significa que existen diferencias entre individuos que se mantienen a lo largo del tiempo y de diferentes contextos. Lo que significa que, si, por ejemplo, si estamos mirando agresividad, existen peces más agresivos y peces menos agresivos, y que son siempre más agresivos, los más agresivos que los menos agresivos, constantemente. Esto es lo que determina los tipos de comportamiento. ¿Y por qué además tienen interés los tipos de comportamiento? Porque se está viendo que la heredabilidad de este tipo de comportamiento es muy elevada. Y si estamos seleccionando por un tipo de comportamiento, podemos inducir un cambio genético en la población. Además, también se está viendo que los individuos vulnerables a la caza y la pesca suelen ser los que contribuyen más a la población, porque existen relaciones, por ejemplo, entre exploración y actividad, con, por ejemplo, fecundidad o crecimiento. ¿Cómo miramos tipos de personamiento? Mediante un ratio, se llama repeatability. La repeatability simplemente lo que mide es cómo consistentes son las diferencias entre individuos. ¿Qué pasa con esto? Que necesitamos medidas repetidas a nivel de individuo. Y lo que hicimos es, para todos los días que tenemos seguimiento de nuestros peces, calculamos primero el área de home range, el 95% y el 50%, el centro de home range de cada día y la distancia recorrida por el roo durante el día. Y esto lo calculamos para todos los días. Y al final lo que obtuvimos es un patrón tipo esto. Lo que vemos, si por ejemplo nos fijamos con la distancia total, digamos, viajada durante el día por un roo, vemos que existen peces que están consistentemente recorriendo más espacio que otros. Y esto también fue evidente en la posición de la actividad del individuo y también en el home range. Y los scores de repeatability nos dicen que efectivamente, que los peces que se mueven más todos los días, y los peces que se mueven menos todos los días. Y esto es independiente del ambiente, porque esta repeatability permite incluir variables tipo la profundidad, el tipo de hábitat, para, digamos, eliminar lo que es el factor ambiental. Entonces, sí, efectivamente, hemos descubierto que por el comportamiento especial del roo existen tipos de comportamiento. Y la pregunta ahora es, si ahora los explotamos, ¿cómo son predictores de la supervivencia o de la mortalidad del individuo? Para ello, primero, quisimos hacer un experimento para estimar el ratio de explotación en nuestro sistema. Para un año definido, para el 2013, porque tenemos mucha información desde el 2011 y seguimos recogiendo información. Pero el 2013 lo que hicimos es un before after control impact experimento para medir la densidad de los raones antes y después, utilizando cámaras submarinas y utilizando la zona control para controlar posibles efectos ambientales de cambio de la densidad. Y segundo, realizamos un survival analysis para determinar si el tipo de comportamiento determina la supervivencia, que en este sistema donde de depredador-presa está bastante relacionado con la fitness del individuo. Entonces, para la primera pregunta, para el before-after control, utilizamos este tipo de cámaras submarinas con cebo, y lo que nos permitía es aproximar, existen muchas métricas para cuantificar densidad con este tipo de cámaras, y las fondeamos en muchos puntos de la reserva total, donde no está permitida la pesca, y en la zona de la reserva parcial, donde se permite la pesca, que es donde van todos los pescadores a pescar. Entonces, utilizando un GLMM para testar el efecto de la interacción entre antes y después y zona protegida, no protegida,
Concluimos que el 50% de la población de raones se extrae con tan solo 2 semanas de explotación, lo cual es uno de los niveles de explotación más altos que se han observado en sistemas anuales por la escala espacial que estamos temporal que estamos trabajando. Pero la pregunta es, aún quedan 45 supervivientes, 45% de supervivientes, ¿son este 45% de supervivientes una muestra al azar de la población inicial antes de la explotación? Para ello, bueno, hicimos el survival analysis utilizando la Coates regression y además también calculamos los diferenciales de selección que se basan en, si miramos un rasgo de movimiento, la distribución que existe antes de la explotación, cómo es una vez acabada la explotación, pues nos permite calcular el gradiente de selección. Fitamos el modelo con varias variables, tanto ambientales como el tamaño del pez, el sexo, el año, así como varias interacciones. Y el único modelo que nos predecía, que tenía poder para predecir y además mostraba efectos significativos, era el que tenía solo los parámetros de comportamiento. Tanto el radio como la exploración estuvieron negativamente correlacionados con la supervivencia. En el sentido que, si por ejemplo miramos, esto es la variabilidad natural observada y esto es el tiempo de explotación, no se ve, estos son días, ¿no? Aquí se abre la veda, vemos como los individuos que tienen un radio de 67 metros, pues la supervivencia, pues bueno, se queda hasta cuando acaba la explotación, se queda en torno a un 50%. En cambio, todos estos que tienen un radio de 470 o grande, pues en 2 días han desaparecido de la pesquera. Lo mismo con la exploración. Todos estos individuos que tienen unos ratios de exploración y una alta velocidad de natación desaparecen rápidamente de la pesquera y solo quedan estos individuos que se mueven más a poco. En ambos casos obtuvimos gradientes de selección negativos para estos 2-3. Entonces, si volvemos atrás a nuestro paper que hicimos en 2000, nuestro paper teórico de 2012, lo que vimos es que, bien, dentro de nuestras predicciones, efectivamente la exploración o la actividad tiene un gradiente negativo, y en el caso de la medida del home range, pues estamos en nivel de menos 1 en cuanto a gradientes de selección. Para visualizar todo esto, esto es lo más similar a la realidad. Son los peces que se están moviendo en nuestro sistema. Existe variabilidad, hay muchos, sobre todo fijaos en estos que tienen las colas rojas, que se van moviendo por dentro de la pesquera y van conectando hábitat. Y esto es como queda 2 semanas después. No solo se ha reducido la densidad, que también, sino todos estos individuos que se mueven más rápido ya no están, ya no están. Entonces, esto es lo que conocemos como digamos, pesca selectiva en cuanto a comportamiento. Pero la pesca selectiva en cuanto a comportamiento tiene cosas buenas, cosas malas y cosas, bueno, un poco más feas. La buena es que el 45% de la población que queda son muy difíciles de pescar, por teoría de encuentros. La probabilidad de que se encuentre un pescador con un pez es muy baja. ¿Qué induce esto? Que los pescadores dejan de ir al sistema y se van a otro tipo de pesquera o cambian la modalidad. Pero ¿qué pasa? Que este 45% es suficiente para mantener, con seis años de datos, la población estable. Lo malo, que los peces que quedan se mueven mucho menos. Están escondidos, no conectan tanto el hábitat e induce que, bueno, puede haber efectos en la food web y puede cambiar el ecosistema de alguna manera, ya que la variabilidad natural de comportamiento observada pues se ha reducido a solo un tipo de tipo de comportamiento. Además, ya que existe la relación entre exploración y crecimiento, puede ser una de las causas porque hoy en día los peces son más pequeños, no solo porque se pescan los grandes que también, sino porque se pescan un tipo de peces que
tienen un tipo de comportamiento que los hace crecer más rápido y adquirir tallas grandes más rápido. Y lo feo es que los pescadores pues pierden, digamos, los raón son el claro ejemplo de cómo los recursos marinos ofrecen un valor social, ecológico, económico a los recursos marinos. Y claro, si son más difíciles de coger y la población a lo largo del tiempo se está convirtiendo en más difícil de coger, pues la satisfacción de los pescadores, que es como se mide Ecosystem Services en pesca recreativa, pues baja. Además, otra cosa es que los catch rays, ya hemos visto que como las capturas no existe selección, los catch rays no son representativos de los peces que hay, porque da la sensación de que no hay ningún pez, pero aún quedan 45% de los peces ahí. Y además, por los cambios genéticos puede inducir un cambio. Un cambio genético que de volver a la situación inicial es un poco más complejo. Ahora, es un poco lo que estoy haciendo ahora, que es bien, nos hemos centrado en el comportamiento de los peces, pero ¿qué pasa con los pescadores? ¿Son capaces de adaptarse a este tipo de cambio del comportamiento de los peces? Y la primera parte era ver cómo se mueven los pescadores y qué determina el movimiento de los pescadores. Esto ya lo habéis visto, pero estos son nuestras barcas pescando y lo que desarrollamos es un sistema en MATLAB porque lo primero que necesitamos para decir algo sobre el movimiento son datos. Entonces, a diferencia de la pesca comercial, que existe el Vessel Monitoring System, el ICE y otros tipos de sistemas que te permiten datos de posiciones, latitud y longitud, nosotros no teníamos. Pero desde 2011 ponemos una cámara y lo que hacemos es, gracias a una rutina de MATLAB semiautomática, somos capaces, gracias a estos timelapse de fotografías que se cogen fotos cada 2 segundos, de lo que es una foto, pues extraer la latitud y la longitud, que es lo que queremos, porque al final lo que queremos es trabajar con estas trayectorias para intentar entender el funcionamiento no solo del individuo, sino del sistema. ¿Y cómo es una trayectoria de estos pescadores? Pues básicamente está caracterizada por dos estados. Uno es el rojo, que está caracterizada por una velocidad más lenta, que es cuando está pescando. Y luego, en cierto momento, el pescador decide, ahora me muevo y me voy a otro sitio dentro del sistema. Hemos estado trabajando y realmente con un Hidden Markov Model ya somos capaces de diferenciar los dos estados para caracterizar cuándo está pescando y cuándo está buscando. Y sobre todo intentar predecir o cuáles son las reglas que, digamos, dinamizan el sistema. Y esto es cómo funciona, ¿no? Existe el Hidden Markov Model, es simplemente una. Utiliza cuatro probabilidades, que es la de permanecer en el estado, la probabilidad de cambiar a otro estado, la probabilidad de cambiar al otro estado y la probabilidad de quedar en este estado. Digamos, cuando el pescador está pescando, depende del ambiente, o sea, la barca va, digamos, ronzando en función de las corrientes y del viento. En cambio, nosotros estamos muy interesados en cuándo busca, porque depende de la decisión de los pescadores. Ahora estamos desarrollando el modelo, porque queremos un modelo, digamos, teórico de movimiento. Entonces, el modelo parte de unas posiciones. Estas posiciones vienen determinadas por un estado. Este estado genera una velocidad y un ángulo. Este estado, pero es función o está determinado por diferentes parámetros. ¿Qué determina que un pescador, cuando el pescador está pescando? Depende del tiempo que lleva pescando y también de las capturas. Si el pescador no coge nada, pues tiene una probabilidad más alta de cambiarse al estado buscar. Tiene sentido, ¿no? Y cuando busca, ¿de qué depende? Depende de tres cosas principalmente. De la distancia, del punto donde él selecciona. Normalmente los pescadores no quieren irse muy lejos y se van cerca de por donde están. De si han cogido información previa, en el sentido, si estás en media mañana, ya sabes, ya has probado varios sitios y ya estás cogiendo información. Y también del número de pescadores. Hay pescadores que les gusta pescar más solos y pescadores que les gusta más pescar alrededor de los pescadores.
¿Qué pasa? Que al final no tenemos posiciones, lo que tenemos son píxeles. Y al final lo que estamos desarrollando es este modelo, su implementación, porque estamos interesados en estimar estos parámetros a nivel individual para estudiar la variabilidad que existe dentro de la población. Cuando ya tenemos el modelo de movimiento y ya sabemos, tenemos una idea de cómo es la variabilidad, podemos empezar a hacer simulaciones y testar diferentes teorías ecológicas, como por ejemplo la de Optimal Foraging Theory, que lo que predice es que los pescadores deberían distribuirse donde están los peces. Pero nosotros sabemos que en el hombre no es muy común que sigan este tipo de teorías. Primero porque son heterogéneos. Hay pescadores que llegan al sistema y se ponen a pescar y no se mueven en todo el día. En cambio, hay pescadores que tienen mucha habilidad, están constantemente, activamente buscando, y bueno, eso se tiene que considerar. La segunda es que no hay información. Ellos no tienen información porque el sistema, la distribución de los peces que nosotros somos capaces de saber gracias a las cámaras, no es predecible un año por otro año. Y luego, además, existen interacciones sociales que pueden decir que los pescadores no sigan de manera óptima la estrategia para encontrar los peces. Y este es el objetivo, diseñar un sistema que nos permita primero cuál es la combinación de los parámetros de movimiento de los pescadores para que maximizan el número de peces encontrados o el número de capturas. Entonces, creamos digamos, cómo se van moviendo los peces y dónde están para cada año. Creamos un modelo de explotación y luego un código de R que nos permite simular. Y nos permite saber, simular una flota de pescadores y cuántos peces están pescando. Ahora lo veréis. Para el mapa utilizamos pues las cámaras submarinas. Las cámaras submarinas, al final, lo que podemos es saber dónde están distribuidos los peces. A estos peces, además, sabemos su movimiento, ya sabemos cuál es la variabilidad individual y los podemos mover. Por tanto, nosotros podemos crear lo que llamamos un Dynamic Seascape. Además, esto es un trabajo que está haciendo una estudiante mía, Martina, que era una variabilidad individual en comportamiento que no consideramos, y es que gracias al acoustic tracking, que son en azul son las detecciones, en gris es la noche, ahora os diré lo que es lo rojo, somos capaces de saber exactamente a qué hora sale el roo y a qué hora se va a dormir, ¿no? Si miramos aquí, por ejemplo, este individuo, en este momento exacto sale y en este momento se va a dormir. Aquí sale y aquí se va a dormir. Claro, nosotros nos preguntamos, a ver, vamos a estudiar cuándo sale un roo y cuándo se va a dormir. Hablando vulgarmente, cuánto se despierta y cuándo se va a dormir y cuántas horas duerme, si es que duerme. Al menos se entierra, porque el roo hay un momento que decide, se entierra y un momento que sale. Y no, la grata sorpresa del trabajo de Martina fue que si miramos cuando se levanta, esto, el cero indica el momento de la salida del sol. El cero es el momento de la salida del sol. Y vemos que hasta 400 minutos después, toda la población no está despierta. Lo cual, esto es indicativo de que esto que dicen que para ir a pescar al roo no hace falta ir a pescar pronto, es verdad. Porque si miramos, por ejemplo, día 1 de septiembre, el sol sale a las 7 y cuarto, a las 9 y cuarto solo hay la mitad de los peces activos. Los otros aún están durmiendo. Martina lo que se preguntó es si esto era un carácter heredable, no solo cuando se despertaba o cuando se iba a dormir o las horas de sueño. Un carácter heredable, no, repetible, perdón. Y lo que vio es que, fascinante, es súper repetible, es uno de los comportamientos más repetibles que hay. El roo este verde de aquí se levanta a las 7 y cuarto cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. En cambio, el rosa, aunque aumentando la media aumenta la variabilidad, siempre se despierta 2 horas y media más tarde. Y esto es consistente a lo largo del tiempo y considerando cualquier variable ambiental que pueda romper este tipo de patrón. Por ejemplo, que este pez justamente está viviendo a 5 metros de profundidad y este está viviendo a 30 metros de profundidad, puede ser que por la luz este se levante, pero no es causa del individuo, es causa de la profundidad. Sí. Oye, ¿y
tiene algo que ver con la talla, porque a lo mejor un pez más grande tiene más reservas ya de y puede dormir más horas porque no tiene hambre. No, aquí metimos muchas variables y en principio no. La talla no influye. Hay muy pocos estudios de esto, es la primera evidencia en peces. Claro, gracias al acoustic tracking pues hemos capaces de tener una resolución muy buena en esto, exactamente el momento que se levanta y se va a dormir. Y hay muy pocos estudios sobre esto. Y solo hay algunos en pájaros. Y además no solo han demostrado que esto es súper heredable. O sea, repetible. No, repetible y heredable también. O sea, sí, sí. Pero claro, porque tú piensas que este pez se expone a la pesca muchas más horas que este. O sea, ser vago puede tener un vago. Estamos aquí entre amigos. Pero ser vago puede tener una ventaja en un ambiente como este sistema que es el del miedo, ¿no?, que induce la pesca. Pero bueno, esto es un trabajo que estamos desarrollando con Martina y tampoco quiero decir muchas cosas más porque Martina va a hacer otro seminario sobre esto. Pero claro, es importante porque si queremos mover peces y pescadores simultáneamente tenemos que meter esta variabilidad porque no se levantan todos a las 7 y cuarto, sino que existe una variabilidad en cuanto los peces están activos. Entonces, bien, necesitamos un modelo de explotación, ¿no?, para ligar los encuentros en la computadora con los peces en el mar, ¿no? Entonces, en 2011 generamos 7 puntos al azar, donde conocíamos los peces que había y cómo se estaban moviendo, y fuimos a pescar con la gente de la consellería, fuimos e hicimos muchísimas pescas de media hora, para ver si realmente nuestros encuentros en la computadora con el sistema real tienen alguna relación con las capturas reales. Bueno, lo curioso es que, curioso y muy importante, es que la CPV o lo que son las capturas no están relacionadas con el pescador. Esto es muy importante porque nos dice que la pesca del robo básicamente se basa en los encuentros, es encontrar los peces. Luego, más o menos pescarlos puede ser más o menos bueno, pero no depende del pescador, simplemente encuentra al pescador. Esto hace que sea muy interesante evaluar cómo los pescadores se van moviendo para intentar encontrar a los pescadores. Y sí que encontramos cambios en las capturas por unidad de esfuerzo en los diferentes puntos. Al final de todo, lo que tenemos es que movemos los peces en nuestro punto donde estábamos pescando realmente, y al final lo que obtenemos es una relación, no es la mejor del mundo, pero existe una relación entre nuestros encuentros por media hora de ordenador, todo ordenador, moviendo los peces con la variabilidad individual, todo teórico, y los datos de CPV observados en el campo. Y a partir de aquí, pues esto es interesante, porque podemos hacer todo tipo de simulaciones, ya tenemos nuestro modelo, y podemos ir jugando con los parámetros de movimiento de los pescadores en nuestra flet. Por ejemplo, aquí, este sistema, esta simulación, bueno, vamos viendo lo que van pescando. Tiene el parámetro de los pescadores. Si un pescador captura muchas capturas, hay un poder muy atractivo. Y es lo que pasa aquí. Ha habido un pescador que de repente su catch rate se ha disparado porque ha pegado en esta mancha de aquí y ha atraído a todos los pescadores. Es simplemente una simulación para intentar entender. Pero al final lo que queremos ver es qué combinación de parámetros de toda la flota nos maximiza el número de peces capturados. Esto podemos ir jugando con el número de pescadores, ¿no? Aquí jugamos con la distancia. Este pescador no le importa moverse muchísimo. No le importa moverse muchísimo. En cambio, este no le gusta moverse mucho. Simplemente va pegando saltitos. Pero vemos que tampoco es una mala estrategia, porque va cogiendo bastantes más pescados que este. Una de las simulaciones que tiene mucho interés es cómo afecta el componente social de nuestro modelo, o sea, lo que se conoce como collective behavior. Si ir con los pescadores es bueno o es malo, ¿no? Entonces vemos que para este sistema todas las simulaciones indican que comportarse con los pescadores tiene una ventaja en el sentido de que se capturan más peces, comparado con que los pescadores es indiferente o que existe una repulsión. Yo no quiero ir con los pescadores. Pero no sé si os he dicho, en rojo es cuando pesca y en azul es cuando está buscando, ¿vale? Vale,
Pues este es un poco más o menos el sistema, y os preguntaréis, ¿y qué hace este tío en el grupo de macrófitos? Pues bien, ahora yo tengo muchísima información sobre cómo funciona el sistema, sabemos muy bien dónde están los peces, cómo se mueven los pescadores. Sabemos que gracias a que existe variabilidad individual en los peces, puede causar una explotación sostenible. Necesitamos más datos, pero ya que existe una selección a favor de unos peces que no se mueven mucho y que son muy difíciles de coger, pero aunque los estemos explotando a un 55% de la población en 2 semanas, hay peces, o sea, que puede ser indicativo de que existe una cierta resiliencia dentro de. Pero ¿qué pasa cuando imponemos lo que se conoce como un regime shift, o sea, un cambio abrupto del sistema? ¿Qué pasará en nuestro sistema? Pues esto es lo que estoy evaluando ahora, y es que en 2011 detectamos aquí una pequeña mancha de esta alga. Esto es Halimeda encrassata, es una alga invasora, es tropical, nunca citada en el Mediterráneo. Ahora hemos sometido el paper así de primera cita, describiendo un poco también la dinámica. Pero lo que ha pasado es que, digamos, es en verde, se ha ido extendiendo por todo el sistema, todo el sistema. Entonces, el sistema donde antes solo había arena, ahora pues tiene esta estructura. Entonces, por ejemplo, este es uno de los vídeos que tenemos, muchísimos vídeos de las cámaras submarinas. Un punto de GPS en agosto de 2011, y este es el mismo punto en agosto de 2014, ¿no? Lo que vemos es que donde había arena, que era, o donde no había nada, que era el hábitat perfecto para el roo, bueno, también le gusta la cimodocea, pero bueno, ahora está así. O sea, y esto es lo que voy a intentar a ver cómo ha afectado, y muchísimas preguntas podemos hacer, ¿no? Primero, cómo ha cambiado la distribución de los peces, ¿no? Y cómo a su vez inducirá un cambio en el comportamiento de los hombres. Y muchísimas de este tipo de preguntas, las especies asociadas al roo también, cómo han respondido, interacciones con otras macroalgas, cambios en la food web, impactos en general en los servicios que nos dan los ecosistemas. Y impactos en la human mobility. Y bueno, ya está un poco, yo creo. Y nada, simplemente dar las gracias, bueno, a todos vosotros, también dar las gracias a toda la gente del Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries ahí en Berlín, a toda la gente del Fish Ecology Group que me han ayudado cogiendo datos durante todos estos años, y bueno, poco más. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, tienes el micro. ¿Dónde están los ¿Dónde peces? están? Esto está relacionado con el behavioral trade, porque están pescando los que se mueven. O sea, lo que no entiendo es Los si patch. tienen un radio, o sea, si Sí. tienen un range pequeño, Sí. ¿cómo es que no es predecible? O sea, cada año cambian su nido. El rabo vive 3 años, ¿vale? Se explota un 55% de la población adulta, pero llega a los niveles del año anterior, ¿no? Entonces significa que te entran individuos nuevos. Y estos individuos nuevos, tanto por reclutamiento como está la reserva marina de arriba, yo creo que hay spillover de la reserva marina, pues se distribuyen y forman patches de raones, ¿no? Estos patches de raones, por lo que se ve, no son predecibles. Pero ¿qué pasa? Que ahora sí que lo son. ¿Por qué? Porque el alga invasora lo que indica es que está favoreciendo, los raones se están moviendo a la alga invasora. O sea, y ahora sí que será predecible. Y entonces es lo que queremos testar, ver cómo una cosa que era no predecible ahora pasará a ser predecible, y queremos ver si el hombre es capaz de. Justamente lo que acabas de comentar, ¿qué papel crees tú que jugaría?
Entiendo que hay una reserva integral Sí, justo al lado. sí, sí. Arriba. Es decir, en la resiliencia del sistema. Es decir, si no existiera, suponiendo, y a nivel de gestión que supone esto, a nivel de diseño de reservas, junto a áreas explotadas. Yo estoy convencido que tiene un papel muy importante. Súper convencido, porque un cambio tan radical de la abundancia que se reduce un 55%, lo que es la comida de los raones tiene que aumentar. Y estoy convencido que durante el invierno salen raones. Y también hay otra evidencia, que es que en la pesquera, digamos, donde están los raones en la reserva integral, es muy poco profunda. Y los peces crecen muy rápido. Y al crecer tan rápido son grandes. Y los que muchos de los individuos que te encuentras fuera de la reserva el año siguiente son grandes. Y te puedo decir, pero estoy convencido que sí, que tiene un papel muy importante. Y aunque sea pequeña, también el rabo se mueve muy poquito, durante toda su vida se mueve muy poquito, tiene un papel muy importante. Yo soy un auténtico pro de la reserva marina. No solo por eso, sino porque contrarresta este efecto de ir quitando los que se mueven más, que al final son los que se dispersan, ¿no? Yo tengo dos preguntas. Los raones sabemos que tienen harenes y que los grandes son los machos y tienen un territorio donde están las hembras. ¿Esto cómo afecta? Y luego has dicho que al movimiento y a la capturabilidad. Y por otra parte, has dicho que ahora se están moviendo hacia el alga invasora. ¿Por qué? ¿Porque se la están comiendo? ¿Se comen algo que hay en el alga? ¿O porque la arena está más floja porque hay raíces? ¿Por qué? En cuanto a la segunda, yo creo que es algo alimenticio, pero lo que vamos a ver ahora. O sea, vamos a ver qué pasa. Mirar contenidos estomacales, análisis de isótopos estables para ver si realmente se mueven allí porque... pues porque hay más alimento. Pero también puede ser, lo que pasa es que cuando van a pescar ahí los pescadores y miran para abajo, antes se veía blanco de la arena y ahora se ve negro. Y también pueden decir los pescadores, yo no pesco aquí y se va a otro sitio. ¿Qué pasa? Que ahí es un sitio de supervivencia, ¿no? En cuanto a la primera pregunta sobre los arenes, yo no he encontrado evidencia de que los raones hagan arenes. O sea, que haya un macho que domine como hace la Corisiulis. Pero bueno, estamos estudiando justo después de la reproducción. No te quiero decir que a lo mejor cuando estén en reproducción sí que formen arenes. Si forman arenes, pues no sé, se tendría que ver, pero lo que podría inducir es que si el macho se mueve menos porque está protegiendo, pues las hembras pasarán a ser más vulnerables o viceversa, no sé si las hembras se mueven más, pero sí, se tiene que estudiar. ¿Qué pasa? Que es un sistema que se empieza... Yo estoy interesado en el sistema depredador-presa en sí, ¿no? Entonces es a partir del 1 de septiembre, que ya no hay reproducción. Entonces yo me centro en esto para intentar hacer este tipo de preguntas, que son generales, porque al final lo que intento resolver son preguntas que puedan servir para los cazadores que van a cazar conejos o los pescadores que hacen pesca de arrastre. Son pescas totalmente diferentes, pero intento hacer preguntas utilizando la pesca recreativa. Por esto tengo esta visión de la pesca recreativa, que es un sistema adaptativo, porque es adaptativo, aunque puede incluir genética o no, porque hay adaptaciones, feed loops, de los peces y los pescadores continuamente. Complejo, porque tiene varias de las características de los sistemas complejos, heterogeneidad en los individuos, respuestas no lineales, como por ejemplo las capturas, el descenso de la abundancia con las capturas, y estructuras jerárquicas también tiene, o sea, y además es socioecológico. O sea, y esta característica la reúnen muchísimos sistemas de estos de la caza y la pesca, y encima puedes derivar algunas conclusiones para la gestión. Entonces, sí, yo creo que, vamos, la pesca recreativa creo que es un perfecto caso estudio para testar muchísimas cosas. Gracias. Manolo ahí. Si el modelo es correcto, esperaría que cada vez hubiera menos capturas y esperaría que hubiera más densidad de peces. Sí, porque han cambiado el comportamiento. ¿Y es así? Sí, no lo sé. O sea, sé que hay peces. Lo que, claro, el problema del tracking es que es una herramienta cara. Ya, pero
Entonces, a ver si convenzo para hacer al menos un tracking cada 4 o 5 años. Para ver esto. Está la predicción, ¿no? Sería hasta la predicción es esa. O que haya una adaptación en los pescadores, que es lo que estamos mirando ahora. Ya. Puede ser que ahora los pescadores pues utilicen, se muevan más, porque saben que si se mueven más, se encuentran más. Es lo que se conoce una Red Queen, ¿no? Tic tac, tic tac. Y otra cosa es, ¿esperarías una coevolución, ver un cambio del comportamiento de los pescadores? Sí. ¿Se ve? Lo que estamos haciendo ahora, ya te digo, ¿eh? Pero el problema es que pasa, que tú tienes el sistema de, igual, de, esto está de puta madre, van a testar preguntas interesantes y te aparece una alga y te cambia todo el sistema. O sea, es que... ¿Es lo mismo? No. Porque se pueden mover poco o mucho, pero picar más o picar menos, ¿no? Lo que se está viendo es que existen una cosa que se llaman síndrome de comportamiento, que es que varios tipos de comportamiento están relacionados en los peces. Bueno, en los animales así terrestres ya... Ya tiene un poco más de historia, pero recientemente se demuestra que los peces también tienen síndrome de comportamiento. ¿Qué pasa? Que de la multitud de traits o de rasgos que tienen los peces en cuanto a comportamiento, muchos de ellos están correlacionados. Entonces, yo mi idea que tengo de estos peces es que ellos tienen su, como su patch de refugio, que probablemente es donde se entierran a dormir. ¿Vale? Entonces ellos luego van explorando. O sea, probablemente pues están relacionados. Ser tímido pues es estar más al lado del refugio, ser menos explorador, menos activo, ¿no? Todo está correlacionado al final. Entonces sí, yo creo que los que se mueven más son más agresivos, más activos y más bold, digamos, más atrevidos que los otros. Pero bueno, también hay mucha crítica en lo de los personality traits en el sentido que esto es una de las primeras evidencias en peces en el campo, porque la mayoría de cosas se hacen en el laboratorio, que tiene muchas ventajas trabajar en el laboratorio, porque controlas el ambiente, pero bueno, no dejas de poner un pez dentro de un tanque, que no sabes qué pasará luego, no tiene depredación natural, la puedes simular, pero no... Es un tema bastante emergente, y es interesante, yo creo que es interesante, lo del comportamiento, pero al final... Lo interesante es cómo afecta a los pescadores, ¿no? Si al final quedan los bolts y no se coge ni uno, pues tiene una implicación para los pescadores. O sea, joder, claro que sí. Sí. Bueno, primero darte la enhorabuena porque el rendimiento que estás sacando a todo esto es brutal, ¿no? Y luego... O sea, una pregunta que tenía dos preguntas. Una, si habéis observado diferencias en la condición o en el crecimiento en los peces que tienen los dos tipos de diferencias. O sea, los que sí. Se mueven más y tal, y los que habéis observado. Y la segunda es si, con lo que sabéis ahora, si pensáis que sería conveniente cambiar algo de la vela de Bravo. En cuanto a la segunda, no. Yo hablo, esto lo conoce Tony Grau, que es el jefe de la Dirección General de Pesca, que es al final el que gestiona. Le gusta todo esto y yo digo, la veda del robo es, funciona. Donde no funciona es en Sechulinas. ¿Por qué? Que es un poco en la línea de la pregunta que ha hecho Dani. La reserva marina integral de allí es muy pequeñita comparada con toda la pesquera. Y no solo eso, sino también tenemos estudios de conectividad de huevos. Aquí el reclutamiento es muy grande, pero en esa zona no es tan grande y se dispersan bastante los huevos. Ahí sí que no está claro que funcione también. Pero bueno, yo creo que la pesca de cañita con anzuelo del roho es muy difícil que extinga el roho. Porque cuando no pican, los pescadores se van a pescar yumpú. Aparte. ¿Y la otra pregunta era? Sí. Sí, lo miramos. El problema es que el acoustic tracking este, cada transmisor de esto nos cuesta 300 euros y parece, aunque parezca mentira, no tenía un proyecto, la adquisición de datos desde 2011 no tenía un proyecto, digamos, en sí de esto, sino yo iba
había un proyecto en marcha, el proyecto Conflict o Roque, pues yo le iba a Beatriz, Beatriz, estoy haciendo esto, ¿me dejas unos transmisores o unos 2.000 eurillos para poner transmisores? Entonces, ¿qué pasa? Que la muestra no es brutal. Y tampoco esperaría diferencias en condición muy grandes. ¿Por qué? Primero, porque como tenemos que marcar los peces y la condición depende del peso, tenemos que pesar el peso fresco. Entonces, claro, eso es todo es variancia, incertidumbre, ¿no? Y claro, no somos capaces de ver diferencias. No somos capaces. No hay diferencias entre machos y hembras. Esto sí que hay una buena muestra para decir que no hay, que es una de las cosas que probablemente también está relacionada a la pregunta que ha hecho Beatriz, que como estamos fuera de la época de reproducción, pues los peces se van moviendo, van comiendo por aquí y por allí y poco más. Ahora, si te mueves mucho, cuidado porque te van a pescar. ¿Algo? ¿Tenía una pregunta? Sí, sin duda, claro, es que no solo eso, sino estoy cada día que voy a ver a Tony Grau diciéndole hay que hacer un sistema de monitoreo para tener datos cada año, porque estos son 6 años de datos, pero si ya tuviéramos 20 años de datos, pues ya podemos hacer alguna pregunta interesante, pero sí, yo ahora considero que esto es pregunta a pequeña escala. El objetivo tiene que ser ahí, no solo alargar al año y ver qué pasa durante todo el año, saber cómo es el reclutamiento, quién nos entra, quién nos sale, cómo se comportan en la época de reproducción, sino intentar una vez por todas que el gobierno pues haga un poco de monitoring de algunas especies recreativas. Claro, hemos ofrecido las herramientas, estamos con unas cámaras, con poco un esfuerzo relativamente pequeño, mira todo lo que conseguimos. Y hemos calculado lo que es el ratio de explotación, que en pesca recreativa es el primero que se estima para la pesca recreativa, porque en el Mediterráneo se conoce que la pesca recreativa coge 20.000 toneladas, no sé qué, no sé cuánto. Eso no significa nada, tú lo sabes. Necesitas saber 20.000 toneladas de qué, ¿no? Para saber, y estas 20.000 toneladas, dentro de 10 años, con las fluctuaciones que siguen estos bichos por el ambiente, son importantes, ahí es donde podemos decir algo. Pero sí, yo... No, el problema es lo mismo, son los raón, bueno, tú los conoces, son peces así, y se les pone el transmisor más pequeño que existe en el mercado, y nos limita a un mes. ¿A un mes? Sí. Claro, supongo que en el futuro sí, supongo que en el futuro tendrás transmisores muy pequeñitos, a ver si esto fueran, yo qué sé, meros, que puedes poner un transmisor y lo tienes ahí 2 años, pero estamos hablando de peces así. Sí. Estamos ahí en el límite, o sea, estamos en el límite. Pero ¿qué pasa? Que es un sistema muy bueno, porque si ves la escala espacial y temporal, es una escala lo suficientemente grande pero para hacer preguntas muy interesantes, pero lo suficientemente pequeña para monitorizarla como bien se hace. ¿Pero otro tipo de marcas? Sí, sí, sin duda. No sí, sí. Para saber. Sí, sí, no, más. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mi idea es testar el efecto este del spillover, a ver si salen, utilizando marcas, utilizando pictags. ¿Sabes los pictags? Ponen marcar muchísimos pictags y ver si los de la reserva marina, pues te los encuentras en la pesquera el año siguiente. Creo que es una pregunta súper interesante. Pero bueno, ahora también estoy con Fiona y Jorge trabajando en esto, porque también me interesa ver, de repente te entra aquí en el ecosistema un cambio tan radical, a ver quién se adapta más rápido, si los peces o el hombre. Sí, de hecho el pagel, digamos, el Pagelus erythrinus es bastante abundante ahí también. No, no lo era. No, no, hay un cambio en la comunidad muy, muy grande.
Estoy esperando de muestrear este año también para meter más datos, pero ya se ve que hay un cambio de comunidad. Pero ha favorecido la presencia de rao y de otras especies, pero de rao lo ha favorecido. Y como la cosa es que aquí el rao pues tiene esta importancia social, económica, y cultural y gastronómica, ¿no? que lo hace un estudio. Porque también tenemos todo un set de encuestas que vamos haciendo midiendo satisfacción, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer, sí. Pero para la repetibilidad de los pescadores tenemos algo mejor. Porque no solo tenemos trayectorias en los pescadores, sino de algunos pescadores tenemos su trayectoria y ha habido algunos años, gracias a Miguel, que está aquí, que íbamos y les hacíamos una encuesta. Y le hacíamos un test de personalidad al pescador. Entonces, la idea es que los que buscan más agresivamente, también su personalidad nos diga, mire, es que son los más agresivos. Ahora, la idea es que al final de la pesquera solo queda un tipo de comportamiento. Sí, esto, vamos. Y una cosa, pero dices que a los 15 días ya la cosa está mucho peor. Sí, ya está. Pero debe de haber una serie de pescadores, sí, que siguen pescando, sí, todo el periodo de veda, aunque la mayoría se haya ido a, sí, otro lado. Pero cambian su búsqueda y son muy pocos. Son muy pocos, porque con todos estos test de personalidad, eso se puede ver. Sí. Puede ser muy, muy interesante. Sí. El persistente y el oportunista, ¿no? Sí, pero lo guay de los hombres es que le hacemos el test de personalidad y no hay que hacer aquí un Cristo de tracking y todo eso. También nos pueden mentir, ¿no? Y también la ciencia de estimar personalidad en humanos, agárrate, porque... Pero al menos ya hay herramientas, ¿no? Más clásicas de estudio de... Tú eres un tío agresivo o atrevido y tú eres más tímido y voy con la gente o... Bueno, darte la enhorabuena y cojo al vuelo esta última idea de los comportamientos de los pescadores. Y has dicho, si no he entendido mal, que las capturas no dependen del tipo de pescador. Sí. Depende de los encuentros. Sí. Pero un pescador con más experiencia quizás se mueva de una forma. Claro, esto es lo que vamos a ver. Moverse, si te mueves, Entonces, pero cuidado, pero es que cuidado, es que es muchas cosas. Hay pescadores que, yo que sé, que usan mucha social information, ¿no? Yo me voy a donde están los pescadores. Y aquí no es la estrategia óptima 100%, hay como un óptimo. No puedes ir todo el rato donde están los pescadores, porque luego hay interferencia entre ellos. Hay un óptimo donde ni no hacer caso a nadie, ni hacer muchísimo caso a nadie, como el óptimo. Pero sí, lo ves en las trayectorias. Uno de estos barquitos es mi barca, que mi padre, pues muy aficionado, iba ahí. Bueno, claro, para todo esto necesitamos también datos allí, un GPS para validar la, y todo esto, mi padre ahí con la barquita. Mi padre sabe pescar y... ¡Puto ya! No ves. Ah, sí, yo fui... Pues yo no puedo ir nunca día uno, porque estoy... por ahí por las montañas con las cámaras, pero un día fui y sí, me llevé mi catch rate estuvo muy, porque sabía dónde ir. Gracias.